Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. Los tiempos históricos definen la orientación del saber y hasta los diseños curriculares. A fines de los años 60, la universidad comenzó a demandar una formación que resolviera los problemas nacionales. ¿Cómo era el país que preocupaba a la comunidad universitaria? La dictadura iniciada en 1966 hizo decaer los salarios, llevó la inflación al 80% anual y provocó las protestas de trabajadores, sobre todo de los gremios nucleados en la CGT de los argentinos. La modalidad represiva tuvo su punto más violento en la masacre de Trelew, cuando la Marina fusiló a presos políticos. En el final, el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse tuvo esbozos de apertura del juego político, pero con el peronismo proscripto, la pacificación resultaba imposible. Forzado por la movilización popular y la presión de las organizaciones armadas, Lanusse cedió al retorno de Perón al país y finalmente llamó a elecciones generales. Perón tuvo prohibido presentarse a elecciones, por lo que el candidato fue su delegado personal, Héctor Cámpora, quien junto a Vicente Solano Lima ganó por amplio margen. El 11 de marzo de 1973, Argentina volvió a la democracia. Aunque las tensiones continuaron. Poco después de asumir la presidencia, Cámpora intervino en las casas de altos estudios. Su fundamento era que la universidad, en lo cultural, reflejaba la dependencia económica y política del país. Y que la liberación nacional que proponía el nuevo gobierno exigía que las universidades estuviesen al servicio del pueblo. La mayoría de los rectores interventores surgieron de la juventud peronista, de la agrupación Montoneros o de sectores que los apoyaban. La juventud peronista hizo propuestas que fueron tenidas en cuenta.
orientar los contenidos curriculares a las necesidades productivas regionales, incorporar a los estudiantes al trabajo social para que no hubiera diferencias entre el trabajo manual y el intelectual. Un gobierno universitario integrado por docentes, estudiantes y no docentes, el ingreso irrestricto y el aumento del presupuesto universitario. Estos postulados fueron sostenidos por militantes de las universidades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Litoral, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba y del Comahue. Varios sacerdotes del Tercer Mundo e integrantes del movimiento ecuménico ocuparon cargos directivos en distintas universidades. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA fue el sacerdote, sociólogo y teólogo Justino O'Farrell. En Salta fue nombrado rector interventor el escritor y poeta Holber Martínez Borelli, presidente del Partido Popular Cristiano. En la Universidad Nacional de San Luis fue rector el filósofo Mauricio Amílcar López, miembro del Consejo Mundial de Iglesias. En la Universidad de Buenos Aires, el rector fue el escritor, historiador y profesor Rodolfo Puigros. Con la intención de vincularse a la realidad regional, se impulsó la extensión universitaria. Se crearon materias dedicadas al estudio de la realidad social argentina y también institutos que investigaban la problemática del tercer mundo. Se propusieron nuevas formas de evaluación de forma grupal y sin calificación numérica. Se apartaron a los profesores más identificados con la dictadura de la NUCE. Se suprimieron los exámenes de ingreso y la matrícula creció. En lo normativo se dictó un decreto que suspendió la creación de nuevas universidades, tanto estatales como privadas, hasta que se elaborara un plan de desarrollo nacional. Vamos a conversar sobre la universidad de 1973 a 1976. 1973, triunfo de Héctor J. Cámpora, bajo el lema de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Así es. Hay que recordar que esa consigna la ideó Leonardo Betanín. Creo que su hija trabaja en tu universidad. Ah, me llamo vos. Vivíamos una etapa, los jóvenes, la Argentina, América Latina y en general una parte considerable del mundo, pensando que el sistema capitalista estaba en una crisis grande, importante. Y en ese marco el mundo universitario era un hervidero en función de transformar de manera revolucionaria nuestros países. Y entonces, apenas se asumen las universidades, en muchísimas de ellas, en el caso de la UBA, que conozco más, puedo contarlo de manera mejor, en muchas de ellas se desarrollaron transformaciones de planes de estudios. En este sentido, un sentido más nacional, más popular, más centrado en el estudiante, más centrado en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, más en el conocimiento práctico y no tanto teórico, más en el compromiso del estudiante y no pensar a la universidad como una isla, tratando de romper con lo que era la universidad cientificista. Varsavsky influía en todos nosotros bastante. Ahora, todo esto que te estoy contando se da en el marco de un proceso revolucionario. O sea, todos nosotros creíamos que lo que hacíamos era apenas un escaloncito, un mojón pequeño en relación con lo que queríamos. Era un tiempo, en síntesis, donde se puso toda la creatividad en función del desarrollo integral de cada una de las regiones. Había que alambrar porque había muchos campos y bueno, es decir, vamos a enseñar mientras alambramos. Y había docentes investigadores de primer nivel. Y decir, bueno, vamos a investigar en la zona de Medio, en otro lado, vamos a investigar de cómo mejoramos toda la producción, además de mantener la excelencia. Paper en el más alto nivel científico, pero investigaciones para resolver. Es decir, la síntesis. ¿Qué? ¿Y los docentes y los estudiantes alambraron? Alambraron, por supuesto, y enseñaban genética. Teníamos en el campo. En el campo, mientras trabajaban. Y eso se pudo hacer.
Yo creo que fue una de las últimas grandes utopías que vivió la Universidad Argentina. Los jóvenes eran jóvenes, actuaban como jóvenes. Era un elemento en que teníamos la esperanza de que estábamos cambiando cosas. Tus preocupaciones sobre los temas regionales y la investigación fue una impronta de la universidad. ¿Y la extensión? O sea, el salir afuera y el nuclearse con la comunidad. Fue un periodo vivido en profundidad. Se vivieron utopías que se integraron con la vida cotidiana. La sociedad no estaba lejos de la universidad, que vivieron los cambios de esa época. Una universidad cuyo objetivo fue, y lo sigo repitiendo en los términos de referencia de las universidades, la universidad participa, incide y aprende de los problemas de la región. La extensión universitaria recuperó experiencias de compromiso social. Por ejemplo, en la Universidad del Comahue se proyectó un centro de riego para los productores de la zona. En la UBA, los alumnos de arquitectura diseñaron viviendas populares. Los de abogacía instalaron centros de atención gratuita. Y los de medicina atendían a las familias. Pero estos proyectos no llegaron a consolidarse. El proyecto de gobierno de Cámpora, sostenido por las juventudes revolucionarias del peronismo, tenían fuertes oposiciones que se trasladaron al seno del movimiento peronista. Este enfrentamiento quedó reflejado en la llamada Masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, día en que 2 millones de personas aguardaban el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Mientras marchaban, desde los palcos que había montado la derecha peronista, comenzaron a disparar contra la multitud, provocando cientos de heridos y muertos. La violencia se reinstaló como modalidad de la disputa política. El 13 de julio, tras solo 2 meses de gobierno, el presidente Cámpora renunció. Asumió de manera provisional el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, y convocó a elecciones para el 23 de septiembre. Triunfó Juan Domingo Perón, con más del 60% de los votos. El 12 de octubre, Perón asumió por tercera vez la presidencia de la nación. El 14 de marzo de 1974 se sancionó la ley 20.654 de Universidades Nacionales, conocida como la Ley Tayana, por el ministro de Educación, que fue el que la promulgó, el doctor Jorge Tayana. ¿Qué alcances tenía esa ley? ¿Y cómo era esta universidad de principios de los 70? Recuerdo que había una expectativa muy grande con el gobierno de Héctor Cámpora y su componente juvenil y las expresiones también universitarias que en ese momento se daban, que todavía no era lo que después fue la juventud universitaria peronista, sino que eran expresiones más bien locales que posteriormente, años después, se fusionaron en lo que fue la JUP. Pero, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, que es la de que yo provengo, que más particularmente la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, la agrupación que tenía más fuerza, que después se fusiona en la JUP, era llamada Federación Universitaria de la Revolución Nacional. Y en esos años quisiera tener tu mirada y también específicamente que fuiste asesor del senador Hipólito Saralegui Yrigoyen en el Congreso cuando se trató la ley Tayana de ley de educación universitaria. Obviamente ya existía una puja desde el punto de vista político entre quienes expresábamos a los sectores
reformistas en la universidad y quienes venían con otra tradición desde el punto de vista universitario. Ahora bien, pese al corto tiempo, era todo muy acelerado, porque concluye el periodo de Cámpora, asume Lastiri, elecciones, asume Perón. Previamente lo matan a José Rucci, dos días antes de que asumiera Perón en septiembre del 73. Permanece Dayana, cumplen elevar un proyecto y el proyecto comienza a debatirse en el Congreso. Y las crónicas que uno ve, los que han hecho investigaciones, aparece una mirada un poco, si se quiere, flexible a las reivindicaciones reformistas o de la tradición reformista y de la Unión Cívica Radical, que finalmente terminan plasmadas en el proyecto. Sí, si uno lo mira en perspectiva y luego con lo que vino después en la universidad, que fue terrorífico, digamos, no hay duda de que ese fue un periodo mucho más participativo, de intento de integrar a todos, gran parte de las reivindicaciones, podríamos decir así, del movimiento estudiantil, de la comunidad universitaria, fueron recogidas en el proyecto y mejoradas durante el debate. Un poco el reclamo que nosotros hacíamos, que las autoridades del Poder Ejecutivo no hubiesen consultado debidamente, como habían prometido. Pero luego, en el curso del debate, de las negociaciones parlamentarias que se dan, muchas de estas cosas que vos estás planteando fueron consagradas. Y algunas otras que en realidad nosotros también teníamos desde nuestra óptica reformista cierta visión crítica a la historia, ¿no? La autocrítica que podíamos hacer de nosotros mismos con respecto a este concepto de Torre de Marfil, de universidad aislada, de que se cumpliera el tema de la extensión, ser receptivos a toda esa crítica, pero también una fuerte reivindicación en contraposición con lo que habían sido algunas de las legislaciones, por ejemplo, de la ley Guardo de 13.031 de la época de Perón, que era totalmente diferente a esta, que no queríamos que se repitiera de ningún modo esa historia. Me parece que Dayana fue un hombre receptivo, predispuesto. De hecho, la historia posterior demuestra que justamente era un avance importante lo que se había conseguido en ese momento a lo que vino como una contracorriente tan dura y tan negativa para la Universidad Argentina y para todos los argentinos. El 1 de julio de 1974, Perón falleció. Lo sucedió su mujer y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón. Su administración estuvo marcada por la crisis económica y por medidas represivas que solo aumentaron la violencia social. La pelea interna del peronismo afectó la gobernabilidad. El ministro de Educación, Oscar Ivanisevic, dispuso la intervención de varias universidades y los nuevos interventores asumieron escoltados por grupos paramilitares y parapoliciales. En la UBA fue designado Alberto Otalagano. En las universidades nacionales del sur y del Comahue se nombró al derechista Remus Tetu. Los interventores ejercieron una política de control, persecución y miedo. Los centros de estudiantes fueron obligados a cerrar y en muchos casos sus instalaciones fueron destruidas. Se dejaron cesantes a docentes y se expulsaron alumnos. La AAA, un grupo paramilitar comandado por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, asesinó y secuestró a militantes políticos y sociales, incluyendo a profesores y delegados estudiantiles. El modelo de universidad planteado en el 73 fue debilitado. Durante la gestión de Ivanisevic se reinstauró el ingreso por examen y cupo y se intentó modificar la ley de universidades para que el Poder Ejecutivo pudiera nombrar a las autoridades y se suprimieran los concursos de docentes. Se originó entonces un nuevo vaciamiento en las universidades por las persecuciones, el exilio y el pase a la clandestinidad de muchos de sus integrantes. Se clausuraron los centros de estudiantes y para controlar las actividades dentro de la universidad se nombraron celadores que provenían de la policía y de las Fuerzas Armadas.
Hubieron dos universidades que fueron especialmente golpeadas, muy fuertemente golpeadas. Una fue la Universidad Nacional de Córdoba y la otra la de La Plata. Sin duda la de La Plata, por la dimensión, que es una ciudad más pequeña que la ciudad de Córdoba, y su injerencia de la comunidad universitaria es más visible en la sociedad platense. El clima que se empezó a vivir era de absoluto terror. El proceso fue del día a la noche, un cambio muy brutal, de mucha persecución, de mucha violencia. Podría relatar episodios como, por ejemplo, que cuando uno iba al velorio de alguna persona que había sufrido justamente la represión y, por lo tanto, el asesinato, la muerte, eran secuestrados después de los velorios. Por lo tanto, hasta ese cuidado había que tener. Después de la expulsión del 75 por el señor Remusteto, no podía... Porque vos sos de origen riocortense. Claro, claro. Entonces, pero en Río Cuarto también estaba una contraparte también de esa misión famosa, que cuando le llevé todos los antecedentes me dijeron, no, sí, usted tiene muy buen antecedente, pero no se puede acercar ni a la universidad porque ahí en el Ministerio de Educación tiene, no sé, qué sé yo, cuántas cosas. Sí, hubo un gesto muy, muy bueno de la embajada, tengo que decir el nombre, la embajada de Francia a través del agregado cultural, cuando aprobé la tesis me mandó a decir que mi vida corría peligro en Argentina, que me fuera, tenía los pasajes y el lugar para irme a Francia a seguir haciendo posgraduado, que normal se hace. ¿Y optaste por volver a Río Cuarto? No, yo le agradecí de lo más profundo, pero lo único que habíamos hecho en ese periodo era poner toda la vida y toda la alegría de vivir y de hacer en la construcción del país. Entonces yo no me iba a ir. Me quedé pero tenía un hijo chiquitito y justo mi esposa quedó embarazada. Entonces me dediqué a trabajar. Ajá. Y trabajé de peón de albañil, trabajé de tractorista. Ah, mirá. Trabajé de todo un poco. Bueno, no lo esperaba decir porque no había circunstancia, pero te quiero decir que como a mí me echaron en el 75, me dediqué también a oficios. Fui carpintero y con un sociólogo hicimos una carpintería que se llama Vamos y Vemos. Vamos y vemos si lo podemos hacer, lo hacemos. Encolábamos, hacíamos bibliotecas, etcétera. Alguna familia nos contrataban porque decían, son dos profesionales. Algún médico para invitarnos a arreglar alguna puerta como excusa, simplemente para hablar de la Revolución China, de la Revolución Maíste, de la Revolución Cultural, hasta que fui cerrajero. Tuve el oficio de cerrajero. La cerrajería se llamaba la llave rota. Hasta que no me pude quedar en el país y, bueno, en mi caso tuve que salir al exilio en 1976. Yo creo que esa es una de las... de los momentos muy bonitos que vivimos en ese año en la cual, al terminar, yo empecé en agosto y al año siguiente ya tenía 3 meses condenado a muerte por las 3A. Finalmente los franceses dijeron, tengo información mala para usted, y lograron invitarme y salir del país el 31 de diciembre del 74. Así que fue un año y 3 meses, pero uno de los más intensos que he vivido. Otra de las cosas que hay que mencionar es que en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, en la gestión Otalagano, se torturó a la gente. ¿En el propio recinto universitario? Sí, en Reconquista y Viamonte, en donde ahora está la Secretaría Académica. A estudiantes. Las cosas que uno no puede creer sucedieron. O sea, la historia de la universidad, a pesar de que ha querido ser isla democrática, separada de los avatares de la historia argentina, ha estado muy ligado con la historia argentina. Durante los primeros años de la década del 70 se propuso una universidad con la mirada puesta en América Latina y vinculada a los sectores populares. Tras el golpe cívico-militar de 1976, la acción represiva se aplicaría con fuerza para romper esos lazos y desarticular a la comunidad universitaria. Qué dolores y qué resistencias
viviría nuestro país. Fue muy duro, muy duro en, en todos los centros universitarios del país. Uno podría comentar tantas cosas que son de público conocimiento, de persecuciones, desapariciones, muertes. Y uno hacía lo que podía, subterráneamente hacer ciencia, subterráneamente buscar a compañeros desaparecidos. En Río Cuarto me dedicaba, habíamos ido a estudiar junto con un compañero que estaba después desaparecido, yo lo dedicaba a buscarlo, Y hubo un buen número de gente que estaba en el CONICET en el 76 y que fueron prescindidos, gente buena, digamos, que fueron prescindidos a comienzo del golpe de Estado y otros que fueron, están desaparecidos, digamos. Toda vez que haya una violación a los derechos humanos, no importa a quién le ocurra, todos nos tenemos que sentir afectados.